en el corazón de la sierra del municipio de Santa María del Río, a una hora de la capital de San Luis Potosí. Hace casi 250 años apareció la Virgen de Guadalupe en lo alto de una peña y su imagen ha perdurado intacta por más de 2 siglos. Es una de las imágenes de la guadalupana más veneradas en todo México y la visitan peregrinos de diferentes latitudes de la República Mexicana y Estados Unidos con una misma fe, la fe puesta en la Madre de México. El lugar que la alberga es un humilde santuario ubicado entre los poblados de San José Alburquerque y de la ex hacienda de Vadillo. En este sitio, un pastor descubrió la imagen en una roca en 1771 y dio la buena nueva a todos los alrededores. La leyenda habla que han ocurrido intentos de moverla y destruirla, y al igual que ocurrió con la guadalupana en la Basílica de México, la imagen se conserva igual. Los pobladores crearon alrededor de la roca una iglesia que poco a poco atrajo la atención de los católicos. Por ello, este sitio terminó en medio de la sierra. La dificultad para llegar es mayúscula, como la devoción por observar la efigie. Gran parte de los pobladores llegan en vehículos durante todo el año, tomando la carretera federal 57 y después un camino de terracería, un largo y sinuoso camino de fe y esperanza. Ahí encuentran un comercio fragoroso, una comunidad que acoge a los peregrinos, gente cooperadora, protectora de la fe. Del estado de Alabama. Es una promesa que hice, que mientras viva le voy a venir a regalar aguas a la gente. Esto lo hacía yo cuando estaba chaval, pero ya ahorita ya no puedo. Y prometí hace 8 años que iba a venir a regalarles agua y hasta ahorita lo estoy cumpliendo. Y hasta que ella me deje, voy a regresar. Pero la devoción a la guadalupana toma otra dimensión en los miles de peregrinos que llegan a pie hasta el lugar, desde sus lugares de origen. Estos hombres de Santo Domingo, municipio de San Luis Potosí, han caminado varios días descalzos para ver a la imagen. Lo hacen convencidos que es la respuesta a sus preocupaciones, a sus dolencias, a sus males. De Santo Domingo, San Luis. Ok. ¿Vienen caminando desde allá? Sí. ¿Cuántas horas hicieron? Sabe, no sé cuántas. Son días. Curaron los enfermos. Oye. A veces que ya no haya ni uno ni qué hacer y como quien dice, pide una manda, ¿sabes qué, Virgen? Si te cúbreme a tal persona y ya en a fin de año va uno viene a visitarle uno aquí. Así como ellos, católicos de todo el estado inician su recorrido desde sus lugares de origen, así les tome semanas. No hay una fecha exacta para saber desde cuándo se peregrina a pie al lugar. Generación tras generación, la tradición sigue más viva que nunca. Yo tengo ahorita 30 añitos. Está viniendo desde el 85. Aquí se ve de todo, camarada. Se ve de. Vienen descalzos, muchos que vienen ya con chuecos, ya completamente. El santuario de la Virgen de las Torrecitas se ubica en los límites de las sierras de Santa María del Río, Río Verde y Ciudad Fernández. Por ello, uno de los puntos de mayor reunión donde converge toda la gente es la comunidad fernandense de Atotonilco. Yo venimos de Atotonilco. Yo cada año vengo. Yo solo,
si no puedo, vengo otro día, pero cada año vengo, gracias a Dios. Bueno, yo no le pido, sino que vengo a pagar los pecados. Desde Atotonilco inicia una travesía de 14, 20, 24 o hasta 35 horas de camino a pie. El tiempo depende de la condición física, del clima, del conocimiento o la experiencia del camino. Hay veces que la ruta es iluminada con la luna o en ocasiones son parajes inhóspitos en medio de la nada, cuya luz hacia el final es una vela de esperanza por cumplir la manda a la Virgencita. Muchos se caen, se lesionan, resultan heridos, pero pocos se regresan. La serie de peregrinaciones no ha reportado una persona muerta que viaje a pie, aunque la visita a la Virgen tuvo un capítulo triste en el año 2014, cuando más de 10 personas murieron al caer el autobús en el que viajaban a un barranco. La fe mueve montañas, pero es la fe la que hace cruzar montañas para llegar hasta los 2.425 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica el santuario. Bastantes, como hermanos todos, órale, apoyándonos unos con otros. Que no hay que perder la fe en ella, porque ella es algo especial para muchos de nosotros, nuestra Virgencita de Guadalupe. Uno de los fenómenos más interesantes para la religión es que aunque se dice que los jóvenes se alejan de la iglesia, son en su mayoría jóvenes quienes realizan este trayecto de principio a fin, e incluso algunos regresan también caminando. Esto recita es un lugar de fe y esperanza, un camino que nos muestra todas las facetas del hombre, fiel, creyente y con ilusión. Esto recita es un santuario puro de verdad y religión, de ayuda al prójimo, de valentía y amor a las tradiciones, pero sobre todo de amor a la guadalupana, la madre de todos los mexicanos. Con imágenes de Antonio Sánchez y la colaboración de Josué Hernández, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.